Oigan amigos, hace rato les medio grabé un poquito, pero vinieron de rápido a limpiar aquí. ¿Se acuerdan que ya había planeado nomás una parte? Vino mi cuñado y otro muchacho y un señor a quitar unos troncos. Muchos ya los llevé para allá. Con esas tarimas quieren hacer un pequeño deck por aquí. No sé cómo llamarle, como un pisito de madera. Y estaban quitando pero ya, o sea, como que nada más fue improvisado. Entonces yo creo que van a venir unos señores especialmente a hacer esto, a aplanar más que nada y a quitar el tronco, porque sí les costó a ellos. Tenían una sierra pequeña, pero la sierra se rompió, era muy pequeña para ese tronco. Yo fui la que quitó todo esto, pero sí es mucho trabajo para mí. No, bueno, ya quisimos hacer algo un poquito más grande, ¿verdad? Lo que yo planeaba hacer era algo pequeño aquí, pero pues ya hablamos bien y pensamos hacer algo mejorcito ya, que se requiere más trabajo. Ahí anda la Katy. Y pues aquí está toda la basurita que yo saqué, toda la hierba, vean, que yo quité. Se está secando, lo malo que llovió. Miren, estas pallets que están aquí, que son tarimas, pues son del trabajo. Entonces pensamos rebozarlas y pues a ver qué sale con ellas. También estas escaleras pensamos barnizarlas bien. Porque, bueno, por muchas razones, ¿verdad? Por estética, pero por seguridad. Hace rato Liam de este lado se astilló. Entonces, pues miren. Y ya estuve aquí con una lija yo dándole a las escaleras principalmente, que es de donde uno se agarra. Pero pues sí, ellos tienen, ¿cómo se llaman? Herramientas para lijar y todo eso. Y pues para darle también una pasadita, una barnizada. Se va a ver más bonito y por seguridad también. Dejen ustedes lo bonito por seguridad de los niños, porque estos pequeños son algo tercos. Bueno, Liam andaba con calcetas, pero aún así. Pues nada amigos, a ver qué tal queda esto por aquí, porque sí está algo feillo, pueden ver ustedes, pero pues poco a poquito se va viendo el cambio. Y la hamaca la pasé de este lado, queremos comprar otra más. Ajá, pensamos poner como que a lo mejor un deck de ese lado, un pisito de madera ya que esté plano. De este lado por el momento pienso poner la casita de los niños, aún no estoy segura. Y de este lado tal vez pongamos así como otro piso, o al menos aplanar. Y ya sembrar pasito, porque vean, todo ese pasito que ven pequeño sí creció el que yo eché. Entonces veo que sí funciona. Lo malo que van a aplanar, van a quitar ese poco, pero comprar más semillas y para sembrar. Pero ya que esté bien, ya que tengamos bien en mente, o ya vaya agarrando forma y hace todo plano, pues comenzar a echar las semillitas para que crezcan. Y los perros son felices ahí, No, acá nada más está conmigo. Liam se fue con su papá al trabajo. Y pues nada, sí quiero comprar otra hamaca. 2 o 3. Bueno, o sea, para que sean 3. Una, compraría 2 más o una solamente, porque están bien buenas. A Sergio le encantó, a mi cuñado le encantó. Pues queremos poner otros, Pero a ver qué tal queda todo esto, amigos. Porque sí, necesita mucho trabajo, esta parte de atrás. Pero ustedes saben, poco a poco. No, Roma no se construyó en un día. Vente, amigo, vamos para adentro. Y este arbolito está pequeñito, pero está bien lindo y da mucha sombra. Hola amigos, ya nos vamos de paseo rapidito, vine por un pañal. No me pensaba llevar la cámara, pero dije, bueno, ahorita que regresé por un pañal para la Katy, por si lo usa, si no, que se queda ahí en la camioneta. Pues vamos a salir nada más por unos elotes, unos manguitos y a una tienda mexicana. Miren, aquí está. No, esta no, esta es otra cosa que compramos. De este otro lado está la caseta de Liam. Así que pues los veo en un ratito. Amigos, les ando subiendo un vlog, ya es algo tarde, pero es que tarda un poquito el procesamiento aquí en YouTube. Ya va el 95%, un poquito más y ya terminamos. Entonces pues ya casi está listo. Oigan, les iba a contar cómo estoy subiendo ese video de cuando fui al ginecólogo. El día de hoy me llegaron mis resultados del Papanicolaou que me fui a realizar. Y bueno, gracias, muchas gracias a Dios, salió positivo. No tenía ningún síntoma de nada, es como que más de rutina ese examen. Y pues bueno, con todo esto pues las vengo a incitar, a motivar a que se hagan si aún estás joven, cada 3 años me parece, o tú pregunta cada cuánto, porque cada país es diferente, cada estado es diferente, cada hospital yo creo que también es muy diferente. Así que vayan y pregunten, háganselo. Duele un poquito, ¿para qué les voy a decir no duele? Duele un poquito a pesar pues de que ya soy mamá, tuve 2 partos normales, ¿verdad? Pues sí duele un poco, pero pues es para prevenir más que nada. Bueno, no prevenir. Ok, amigos, disculpen, hice una breve pausa porque Katy me pidió ir al baño y pues la llevé, y también mi video estuvo, entonces aproveché para publicarlo. Ajá, pero les decía, este examen es para detectar si tuvieras, primeramente Dios, no, alguna célula cancerígena, pues detectarlo a tiempo y pues que puedas, ¿cómo se dice? Que puedas curarte de esto, puedas entrar en tratamiento, quimioterapias, etcétera. Ya cada ginecólogo lo decidiría en cada caso, y pues que fuera a tiempo más que nada. Así que pues yo te recomiendo y desde uso esta plataforma porque yo sé que muchas de las personas que me ven son mamás, pues si ya son personas mayores de edad o que ya llevan una vida sexual activa, pues estarse revisando cada cierto tiempo, cada 3 años. A mí me han dicho que es lo recomendado, pero ustedes saben, cada país, cada lugar tiene su régimen, ¿no? De cómo lleva todo esto. Entonces pues nada, por esta plataforma quiero invitarlas a que hagan eso como mujeres, pues pasar la voz. A lo mejor hace mucho que no lo haces, no te acuerdas, no te olvidas, pero pues tómate un momentito, llama o ve, haz una cita. Y pues bueno, como les decía, utilizo esta plataforma para pasar la voz más que nada, para invitarlas a que hagan lo mismo, porque amigas, la mayoría, les repito, la mayoría que me ve son mamás, y así no seas mamá, personitas que te estiman y que no te quieren perder. Y pues un examen como este puede detectar si tuvieras algo malo, a lo mejor antes de tiempo, antes de que llegue a pasar, o antes de que sea como que incurable, por así decirlo, o que esto ya estuviera más avanzado. Así que pues nada, yo estoy mega feliz, muy agradecida con Dios de que esto haya venido, haya salido negativo, todo esté bien. Gracias a Dios. Cuando me llegó la carta me la trajo Sergio. Yo había revisado el correo y como que todavía no había pasado, yo creo. Cuando llegó Sergio me dijo, ah, te llegó esto. Y yo ya sabía, vi adelante que era del hospital, y yo estaba así como que nerviosa, ¿verdad? Porque uno nunca sabe, amigos. Ahora sí que no somos inmortales, ¿verdad? Siempre siempre como que con fe en Dios de que Él nos cuida, nos protege, pero pues ahora sí que la vida a veces como que da muchas vueltas. Entonces pues sí estaba yo como que nerviosa. Al abrirlo le digo, Sergio, estoy nerviosa, y él me dijo, ¿por qué? O sea, yo dije, ay, pues ya le expliqué, ¿no? De qué es el examen. Ya le medio había explicado, pero creo que ya se le había olvidado. Entonces lo abrí y dije, ay, bueno, gracias a Dios es negativo, pues no encontraron células anormales, que es por eso que te hacen el raspado, que es lo que duele un poquito, pero es para como que agarren parte de ahí, parte de tus células, las examinen y pues que no haya células cancerígenas. Así que pues bueno, amigas, ustedes saben, las estimo mucho a todas las personitas que me ven, y pues las invito a que se hagan este tipo de exámenes. De hecho hay clínicas gratis, tanto aquí en Estados Unidos, me parece que en México también hay clínicas gratis que hacen esto, y como el Seguro Popular en México, creo. Entonces pues las invito a que hagan eso. O tal vez si no, como que no te gusta ir a esos lugares gratis, que es entendible, pues no sé, paga una cita a un ginecólogo particular, pero hagan eso, revísense, cuídense, no sé qué más decirles, pues ustedes saben, me gusta usar esa plataforma para dar ese tipo de consejos como mujeres, pues como que pasar la voz, a lo mejor, les repito, como que todo el tiempo a veces nos enfocamos mucho en nuestros hijos. Yo soy una persona así que, bueno, ustedes se han dado cuenta, soy muy hogareña, me encanta andar con mis hijos, yo no soy de andar ahí como que en fiestas, en parties y todo eso, yo soy como que más de la hogareña, mis niñitos es como que mi todo, siempre como que cuidarte para ellos, hacerte estos exámenes que pueden prevenir o pueden detectar algo a tiempo, porque hay personitas que te esperan. Y yo soy así, como que me gusta mucho, cuidarme en esa forma, porque digo, o sea, ir al hospital más que nada, porque yo entiendo que hay gente que no le gusta para nada irse a parar al hospital, pero es muy importante porque pues tenemos personitas que dependen de nosotros y pues a veces sí hace la diferencia que vayas al hospital y pues que te detecte, si desafortunadamente tienes algo, te detecten a tiempo, hace la diferencia y puedes salvar incluso tu vida. Así que pues bueno, ya nada más quería darles, pasarles ese consejo, invitarlas a que lo hagan, a que programen su cita a cualquier clínica de tu preferencia, pues tomarte ese tiempo. Si eres joven y todo sale bien, y estoy segura que todo les va a salir bien a todas ustedes, pues tómense un momentito, es una vez cada 3 años si no estás joven. No estoy segura a los cuántos años ya debes comenzar a hacerlo más seguido. Y también yo recuerdo que les voy a contar un poquito, porque una de ustedes en Instagram, y yo me puse como que un poquito nerviosa por eso, porque yo también ya había hecho mi cita, me dijo que si había salido como células anormales, perdón, se me van las palabras, células anormales en su examen. Y pues sí, como que me sentí triste por ella, pero le dije que le di palabras de aliento, obviamente, pero como que sí, yo me quedé como que a veces sí te espanta y te quedas, ay sí, no me vaya a salir algo mal a mí, aunque dije yo no me siento mal, ¿verdad? Pero tampoco eso quiere decir que no te sientes mal, estás completamente sana, uno nunca sabe. A veces, por más que nosotros nos cuidemos, a veces pues ya la genética y todo eso. Entonces pues sí, como que cuando recibí ese mensaje de esa chica, sí me quedé así como que con la duda, dije, ay, primeramente Dios que todo salga bien en mi examen, pues yo me siento bien, pero pues nada te garantiza, ¿verdad? Entonces pues ya estoy así como que gracias a Dios que todo salió bien. Así que amigas, les vuelvo y les repito, no me importa aturdirlas y estarles diciendo lo mismo en este pequeño mensaje, pero hagan su cita, programen su cita, vayan al hospital, como sea que funcione su hospital, hagan su cita, vayan, tómense un día, si es que trabajan, tómense un día, pero nuestra salud es primero, amigos, es primero. En esta cita les voy a contar un poquito porque creo que ese día no les mencioné. Y les estoy hablando del día que fui a hacerme mi cita al ginecólogo, ¿verdad? Me revisaron mis pechos, te los tocan y así. Si tienes algún problemita también a lo mejor con tu pecho, alguna duda, bueno, yo les advertí que aún estaba amamantando porque si te aplastan un poco y pues para que no saliera ya el chisguete, a lo mejor le cayera en la cara a quien te revisa, así que diles, pero no, en mi caso no pasó. Pero pues sí les dije, aún estoy amamantando y así, y nada más es un examen de que te palpan y ya, que pues ese es más que nada para revisar que no tengas algún bulto, alguna bolita en tu pecho. Entonces todo salió bien, gracias a Dios, le hice mis preguntas, todo eso de amamantar y todo eso. Y pues nada más, amigos, nada más quería pasarles ese consejito, ya saben, aquí de amiga, ya saben que las estimo muchísimo, a lo mejor aunque no conozco a todas, pero pues ustedes siempre me llenan de cariño, me da apoyo. Así que pues nada más quería pasarles ese mensajito. El día de hoy no los he grabado mucho porque tengo muchos videos atrasados. Entonces quiero ponerme a editar, quiero ponerme más al día. A lo mejor no 100%, pero sí más al día. Y pues nada, por el momento los voy a dejar. Hola amigos, ¿cómo están? Andamos aquí en el supermercado. Estoy buscando... Bueno, ya, estaba buscando un cubreboca para Liam, pero ya ahí lleva. Me bajé de rápido porque andan recogiendo los carritos y le dije al señor que me dejara uno aquí. Entonces, pues ya, vamos a... Oigan, apenas Sergio le mandó a pintar los rines a mi camioneta y quedó bonita. Nada más se las muestro ahí. No son nuevos, son pintados. Y pues ya, vamos aquí al supermercado. Vente, papi. ¿Qué es eso? Hola, pues. En la Katy apurada, siempre en este supermercado siempre tienen música bien movida. En la Katy apurada ahí. Ya llevo las primeras cosas. Siempre queda sepultada la fruta y la verdura porque es lo primero que está en la entrada. Ya luego nada más se ve como si llevara puras chucherías. No, onda este, mira. Aquí están. Ella apurada bailando. Baila, Katy. Katy. Yeah, 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 yeah. Voy a comprar pan mexicano, pero no sé de cuál. La otra vez estaba un poquito duro. Ahora tu papá. Deja de estar reconociendo a otros padres. Gente siempre luego ve a alguien así como que parecido a Sergio y dice papá, papá. La gente se va a quedar pensando que andamos en busca de un papá cuando ya tiene. A ver, a ver, a ver, a ver. En la casa y ya se fueron los señores que estuvieron trabajando y vean, me gustó esto que pusieron aquí. No planeaba yo ponerlo ahí, pensaba poner todos en un solo lado, que va a ser de este lado donde va a estar la casita de Liam, pero me gustó. A ver si compramos más. Les voy a, ya que estén ya que hayan terminado, les voy a dar una lavadita bien con la escoba y agua. Y pues ya toda esa parte ya, vean por allá, ya toda esa parte ya limpiaron. Y aplanaron, ya se ve más plano porque sí estaba como que, allá había un hueco de que es donde estaban estas cositas, adoquín le llaman me parece. Estaban de aquel lado, ya lo quitaron, también había como una tela debajo, no sé si aún sigue ahí. Pues sí, ya yo creo que hace falta un poquito más de la mitad porque todavía está para allá. Y para acá trajeron estas tarimas que es que ya no ocupan ellos del trabajo. Me imagino que pues las vamos a... Hemos visto mucho, hay muchos proyectos con ese tipo de tarimas, pallets le llaman aquí en inglés me parece, o no sé si así le llaman en Estados Unidos, pallets. Yo las conozco como tarimas. Y pues... ¡Ay, ay, mira! Se cayó Broly. Vente para acá, viejo. Ahí está como que medio hueco. Ajá, y pues esta es como idea de mi cuñado que quiere hacer como un... Bueno, yo también quería eso, pero diferente. Hacer un... Le llaman un deck. Así como que un pisito arriba de ese Broly. Ay, un pisito arriba de... ¿Qué pasa, mami? De... Pues del piso, ¿no? De la tierra y eso. Ay, y ahí está la mujer. Nos acomoda. Baja los pies, ajá. Con sus chicharrones que ayer les compramos. Ajá, y pues a ver qué tal queda este proyecto. Ya les iré mostrando más adelante. ¿Qué pasó, Broly? ¿Estás bien, mugroso? Te voy a bañar al rato. ¿Qué, mi amor? Si yo ya te lo había abierto. A ver, dame.